Nosotros estamos atendiendo a niños, jóvenes y adultos con problemas de aprendizaje, ya sea por déficit de atención, hiperactividad, pero sí logran aprender los chicos muy lento, pero sí aprenden. Se les dejan actividades para que las realicen en su casa debido a que las mamás trabajan, les queda muy lejos el venir diario a la escuela, entonces optamos también por esa modalidad de apoyar a estos chicos por medio de asesorías de una o dos veces a la semana, dependiendo cómo veamos que requiera la atención. Es que ellos, o sea, por ejemplo, los muchachos son rechazados así en otras escuelas por todos sus compañeros, no son aceptados, o sea, los orillan. Y ya aquí pues mi hija encontró pues compañeros, amigos, compañeras, y pues que la escucharan y la atendieran como tal, como se merece ella. Yo digo, no, no es que así es, eso es la verdad. Aquí se encuentra eso, más que nada que los escuchen, los atiendan y pues más que nada que los entiendan. Ahorita estamos en el programa Humanos, que nos ha funcionado muy bien. Lo estamos proporcionando a cada uno de los chicos que, tanto que vienen aquí a la escuela como a los que están en sus casas, dándoles una pequeña porción de ese suplemento que nos están haciendo favor de apoyarnos. La verdad sí la he notado en cuestión de que anda así como más, hace más rápido las cosas, un poquito más trabajadorcilla, más despiertilla, pero pues desde que empezó la directora que trajo los polvitos que empezaron a dárselos, pues sí, sí he visto así que anda más así, más activa. Incluso a veces yo me siento a desayunar y la maestra les está poniendo y de repente pasa y también a mí me le pone. Sí. Hemos notado sobre todo más atención, ¿sí? En el momento en que se les está explicando, en el momento en que hay que estar tranquilos o poner atención en alguna actividad, vemos que sí ha mejorado mucho en este aspecto.